clínica privada y no la pública, no importa dónde fue. Duele saber que el camino que ha tomado Montero hasta este momento, por muchos esfuerzos que hayan hecho, no ha sido el correcto. Que no sea en vano el fallecimiento de la señora. Celebro el haber estado en una sesión de los concejales y con la presencia del alcalde, donde lo más valioso de esta reunión fue que se desarmaron del tema político y empezaron a trabajar por el pueblo montereño. Se convierte en un ejemplo a seguir. Dejaron las diferencias políticas para saber que ya no pueden haber diferencias en este momento tan complicado en el valiente pueblo montereño. Yo lo único que tengo que decir es que a partir de este momento debemos empezar a escribir una historia diferente en Montero. Va a estar complicado, muy duro, pero así se ha decidido, han decidido las autoridades y las organizaciones sociales, PEJUVES, OTVs, etc. Se ha decidido que el pueblo de Montero va a entrar en una lucha frontal contra el coronavirus. Y no hay otra manera de hacerlo sino es generando este concepto que llamamos el encapsulamiento total de Montero, prácticamente a partir de hoy, pero desde la 00, absolutamente todo. Yo estoy agradecido por la colaboración de los concejales que han sido tremendamente claros en sus conceptos, aquellas organizaciones que los apoyan, al presidente del consejo y al alcalde, cuyo compromiso ha sido fundamental para saber que tiene que pasar partidas de dinero, que tiene que saber que ya hay un compromiso fundamental donde van a haber alrededor de 10.000 canastas montereñas para poder apoyar a la gente con bajos recursos económicos. La consigna es: vamos a hacerlo entre todos, no nos vamos a desesperar, pongamos orden, disciplina. Las Fuerzas Armadas y la Policía van a cumplir su rol, que es el rol de que esta ley, que cuando sea promulgada, se cumpla al pie de la letra. Lo último, montereños y montereñas, que este fallecimiento realmente nos duela como nos duele a nosotros. Que no sea en vano, que no hayan más, y lo único que va a lograr que no hayan más fallecimientos o más casos es que realmente pongamos disciplina a la ley municipal que hoy se va a dar a conocer. Mis sentidos pésames a la familia y también al pueblo montereño, porque una vida que se nos va en cualquier parte del país, es una vida que duele. Le paso la voz al presidente para que después promulgue al alcalde. Gracias. Primero, quiero adherirme al dolor de la familia y mi sentido pésame a la familia de la que en vida fue la señora. Lamentamos el deceso. Antes de iniciar la sesión, hemos iniciado con un minuto de silencio. Decirle a todos ustedes, queridos vecinos, vecinas, mis hermanos, mis hermanas, hasta el último rincón de Montero, a los mototaxistas, a todos, tengamos la disciplina, tengamos ese orden y acatemos disciplinadamente la norma. Esto nos está causando por no haber cumplido, por desobedecer, porque no hicimos caso, me incluyo yo, no hicimos caso en el momento cuando se dictó el decreto y la ley ahora también.
Entonces, yo les pido a mis hermanos y mi hermana de que al promulgar o al aprobar esta ley, tengamos paciencia, quedémonos en casa, seamos obedientes. Estamos en un momento de Semana Santa, quedémonos en casa, hagamos caso. Yo les quiero decir, lo he escuchado a muchas autoridades, el COVID-19 no tiene cura, solamente tenemos que ser disciplinados, no salir de casa. A nombre de los colegas concejales, a nombre de todo el equipo del Consejo Municipal, que hoy día ellos también han venido, les agradezco a todos. Yo creo que esta ley no va a ser un implantamiento o una dictadura. Yo les quiero decir, solamente apliquémosla. Y cuando una ley se aplica, se va a dar unos buenos resultados al finalizar esto. Dios quiera de que de aquí a 12 días, como hemos planificado, esto vaya en una línea recta y más de enseguida que vaya bajando, porque ese es el objetivo de esta ley. Muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la prensa, agradecerle de antemano, porque ustedes son los que difunden el más allá de donde estamos nosotros también. Muchísimas gracias por venir. Vamos a dar lectura a la ley de encapsulamiento municipal del municipio de... Esas fueron las declaraciones del ministro de Defensa y autoridades de Montero tras el fallecimiento de una mujer embarazada víctima del coronavirus en este municipio. Ha llamado a la reflexión a los ciudadanos que han incumplido la cuarentena. Hay 20 infectados en Montero, por lo cual a las 0 horas de este jueves se va a encapsular totalmente el municipio de Montero. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa. Ha llamado a la reflexión a la población para cumplir las normativas, para no perder más vidas bolivianas y unidos enfrentar esta pandemia. Y en Trinidad.